Hola, ¿qué tal, amigos de YouTube? Muy buenas tardes. Espero que se encuentren todos muy bien en casita. El día de hoy me encuentro nada más y nada menos que en el puerto de Manzanillo, en un asilo de ancianos que se encuentra en el completo abandono. ¿Y qué tiene de peculiar este lugar? Pues que aquí se cometieron hechos ilícitos y atroces en este lugar. Se podrían imaginar, amigos, dejar olvidados a los ancianitos. ¿Qué más? Estamos hablando de incendios, como lo pueden ver ustedes en el techo en estos momentos. Entre otras cuestiones delictivas, decesos, y estamos hablando de un sitio que, híjole, la verdad se siente una vibra bastante pesada, se siente una vibra muy turbia, pero quisiera decirles a ciencia cierta todo lo que ha ocurrido en este lugar. Entonces, pues bueno, está completamente deteriorado, está completamente en el olvido, y pues lo que se supone que tendría que ser un lugar de descanso para las personas mayores, para nuestros viejecitos, pues terminó siendo un lugar en abandono y donde muy probablemente se siguen incluso hasta cometiendo vandalismo, pues como lo pueden observar en los vidrios. No he visto hasta ahorita vandalismo en las paredes, pero el simple hecho, amigos, de estar en un lugar que se ve que fue incinerado en su totalidad, se siente una vibra bastante turbia, se siente una vibra bastante extraña, y la verdad es de que sí es de incomodidad. ¿Para qué les digo que no? Entonces, pues bueno, acabamos de salir de una de las habitaciones. Todas contaban con su propio baño. Al parecer, quiero que observen, hay ahí una silla. Quiere decir que muy probablemente haya por ahí personas que vienen aquí, pues, a vandalizar o a seguir cometiendo algún acto de fechorías. Nótese además, amigos, que no todas las ventanas tienen los cristales rotos. Eso quiere decir que han sido, pues, quebrados adrede, ¿no? Quiero que observen la cantidad de basura que hay. A mi percepción, creo que no todo el lugar fue incinerado, pero aún así sí se alcanza a percibir, híjole, algo bastante extraño, algo incómodo. Híjole, como, ¿qué les podría decir, amigos? Como una especie como de dolor. Quiero que vean aquí. De hecho, estoy escuchando ruidos. Necesito ser como un poco precavido a la hora de entrar a estos lugares, amigos. Miren, quiero que observen. Esta habitación, por ejemplo, tenía, no son camas, son bases de cemento, de concreto. Y pues aquí venían las personas y dejaban a, pues sí, ahora sí que lamentable, lo voy a decir con todas sus letras, amigos. A lo mejor para muchas personas son estorbos sus viejecitos. ¿Y qué hacen? Pues vienen y los dejan en este tipo de lugares. Y pues, ¿qué es lo que pasa? Que se olvidan. Quedan en el completo abandono. ¡Ah, caray! Bueno, amigos, pues, primeramente quiero que observen. Este lugar fue quemado,
Aquí ha habido muchísimos decesos y pues bueno, aquí está una de las personas que cuida. ¿Me permitas tomarte? ¿Qué fue lo que pasó aquí, amigo? Yo creo que es culpa de basura. ¿Mande? La basura esa. Ah, ok, pero aquí fue un asilo de ancianos y la quemaron, ¿o qué onda? No hay nada. Ya no hay nada. ¿Era un asilo de ancianos? Yo creo que sí. ¿Mande? Sí, pues así pasa, pasa. Ah, ok. Entonces tú te encargas, pues, de cuidar aquí, de traer... ¿Mande? Pura talacha, ¿no? ¿Pura talacha? Ah, ok. Ya después lo que haces es venderlo y... ¿Listo? Yo creo que sí, eso pasa. Ah, ok. Bueno, te dejamos entonces descansar un rato. Él es la persona, pues, que aquí vive. Me sacó un sustito, pero, pues, a final de cuentas es... La persona que adoptó este sitio para vivir. Hay muchísimas personas, amigos, en situación de calle. Y pues bueno, lo que se supone se tendría que ser un espacio para los viejecitos, pues terminó siendo un espacio. Pues yo me imagino que no va a ser la única persona que me voy a encontrar en este lugar. Entonces sí necesito ser bastante precavido y cuidadoso, pues a la hora de estar en todo este tipo de lugares. Como pueden ver, amigos, pues está todo esto lleno de basura. Yo la verdad dudo mucho que sea él el responsable de todo este deterioro, de todo este basural que hay. Hay incluso short de playa. Les recuerdo que me encuentro en Manzanillo, Colima. Y pues bueno, híjole, vamos a seguirle dando. Hay muchísimos cristales. Afortunadamente, pues también el día de hoy no vengo en sandalias. Ya saben que por lo regular Paquito cuando viene a la costa, pues viene en sandalias. Pero yo sabía que el día de hoy debía de venir prevenido y preparado. Miren, amigos, pues ahora sí que literal les estoy mostrando todo este lugar tal cual como eran todas las habitaciones. En donde estaba el chico, cabe mencionar, creo que es el lugar donde se notaba que la madera estaba completamente achicharrada. Hay algunas maderas pues que sí se alcanza a ver un poco de tizne, pero no, no en su totalidad. A lo que yo tengo entendido, amigos, y quiero que observen, sigan observando el techo. Está completamente quemado. Necesito tener mucho cuidado porque sigo escuchando ruidos. Más no sé si es del chico que me acabo de encontrar. O qué onda. Creo que esta era el área de... Exactamente, el área de visitas. Quiero que vean estos impresionantes arcos, quiero que observen muy probablemente lo que era el área de cocina. Necesito aparte ser bastante precavido, pues estamos en plena Semana Santa. No sé cuándo vaya a subir el video, esto se los pongo simple y sencillamente en contexto, pues que estoy un poquito como más en riesgo porque hay demasiado turismo. Entonces pues sí necesito andar con, como les digo en cada video, ¿no?, con un ojo al gato y el otro al garabato. Lo que se alcanza a percibir aquí, amigos, pues bueno, creo que esta es la parte de la cocina. Efectivamente, ahí está el lavadero. Ahí está lo que sería la cena. Y pues imagínense nada más. Ya se han encargado de llevarse el fierro como en cada abandono. Y les vuelvo a repetir, hay algunas ventanas que el cristal pues se sigue conservando, pero todo está destruido en su totalidad. Les vuelvo a repetir, amigos, estoy en un asilo de ancianos abandonada, el cual pues fue incinerado completamente, el cual incluso se alcanzan a ver esos vasitos que les daban pues a los ancianitos que llegaron a estar en este lugar, pues ya saben, como refrigerio. Imagínense nada más todos aquellos ancianitos que aquí estuvieron, todo ese llanto, ese dolor y ese sufrimiento que muy probablemente tuvieron por el simple hecho de ser abandonados aquí por sus familiares. Miren, estoy aquí en el área de administración.
Recordemos también que ese tipo de figuras son muy de la costa, amigos. Miren. Veamos de este lado. Les voy a ser bien sincero, amigos. Yo soy de las personas que... comedor, efectivamente, este era el área de comedor. Les repito, amigos, tengo que estar con un ojo al gato y el otro al garabato. No vayan a pensar que, ay, el Paquito se traba. No, es que estoy viendo si hay más personas dentro del lugar. Además, tengo que ser precavido por todo lo que hay en el exterior. Y además, como les estaba mencionando, amigos, siento una opresión de que aquí hubo cosas muy tristes, muy desagradables, situaciones muy dolorosas. Yo la verdad no me atrevería, ni siquiera me pasa por mi cabeza el abandonar a un ancianito, y mucho menos hablándose de, bueno, los que todavía tenemos a nuestras madres o ustedes padres. Yo me imagino que no llegaríamos a tanto, ¿no? A dejarlos en un asilo, pero sobre todo en un asilo donde muy probablemente corran el peligro o el riesgo de ser incinerados o, ay, caray, o de sufrir algún daño. Yo creo que nadie, amigos. Yo sé que hay ocasiones en las que me pongo en el lugar y les voy a poner quizás un ejemplo absurdo, pero todas, por ejemplo, aquellas mamás que tienen que dejar a sus niños en guarderías, pues se entiende. Entonces yo me imagino que todos aquellos hijos que tienen que trabajar y que tienen que dejar quizás a sus padres en algún asilo, o también, pues no sé, es comprendible, vaya, pero ya de eso a dejarlos en el abandono, pues ya es algo completamente diferente. Quiero que vean, amigos, ahí. De hecho, sí huele a... Me voy a escuchar exagerado, amigos, pero sí huele a tristeza, huele a soledad, huele a... Incluso hasta me da una especie como de olor como a carne. Yo creo que ustedes saben a lo que me refiero. Y no quiere decir que este tipo de sucesos o el evento o la tragedia, no evento, esta tragedia que pasó sea reciente. Pero soy de las personas que cree que todo este tipo de lugares quedan marcados pues para siempre, ¿saben? No, yo creo que aquí este sitio definitivamente guarda muchísimo dolor, sufrimiento y llanto. Y hasta, ¿por qué no?, todos aquellos hijos que quizás sienten la culpa, o quizás no, de haber abandonado a su padre o a su madre y no haber podido haber hecho nada. No sé si lo dije de manera correcta, amigos, pero yo creo que ustedes desde su casita lo entienden. ¿Qué más? Más quema, más tizne, más tierra, basura, desechos humanos. Y pues quiero que vean, creo. Muchísimos ruidos, además, amigos, que me ponen así a veces hasta como un poquito como nervioso, ¿saben? Y estoy acostumbrado a andar visitando todo tipo de abandonos, pero este en especial me pone como triste, y a la vez me da muchísimo coraje por todo lo que pasó, por toda la hazaña que aquí hubo, por esos viejitos que quedaron en el abandono, amigos. Y pues son situaciones que a veces pasan. Estoy acostumbrado, sí, a mostrarles un lado del urbex histórico,
un lado del urbex amigable, amable. De repente sí me he topado con situaciones bastante turbias, delictivas, tétricas, terroríficas y demás. Pero el día de hoy, amigos, les estoy mostrando un abandono completamente que me deja sin palabras, que me deja con muchísimo coraje, en el sentido de cómo a veces la maldad de algunos seres humanos puede llegar a tanto. Voy a poner un poco de luz de relleno para entrar a la siguiente habitación. Cabe mencionar que todas tenían su baño, ¿saben? Ay, caray. Chequen, amigos. Escuchan ruidos, pero creo que es por el puente que está afuera de estas instalaciones. Y además, amigos, tengo muy baja la luz de relleno, porque de hecho ya me quisiera hasta retirar, ¿saben? Miren, de hecho el azulejo ni siquiera se ve antiguo. Yo creo que este lugar no tiene mucho tiempo en abandono. Y pues bueno, aquí sí voy a pasar de corridito, amigos, porque como pueden ver estoy en plena avenida y no quiero tener algún problema. Miren. Imagínense todos estos ancianitos e incluso las personas que se supone que se encargaban de cuidar a las personas. Pues aquí tenían incluso hasta su nombre, Berna. Me imagino que es Bernardo, ¿no? Y aquí Viera. Ahí está todavía ese objeto donde guardaban las cosas. Veo muchísima zapatos. Híjole, la verdad es que la carga de energía en este sitio, amigos, está bastante pesada. Esa es la realidad de las cosas, o a lo mejor es la sugestión, o incluso hasta el mismo coraje que siente uno de estar en este tipo de sitios. Pues donde se... Y les vuelvo a comentar, amigos, a lo mejor me voy a escuchar bastante repetitivo, pero pues donde se cometió demasiada hazaña, demasiado violencia, donde fue quemado, donde incluso se metieron aquí a robarles a los ancianitos. O sea, ¿qué les hacían, amigos? O sea, ¿como para qué? ¿No? ¿Para qué meterse a robar a un asilo de ancianos? O sea, que alguien me explique de dónde cabe tanta maldad a veces en las personas, ¿no? Entonces, pues sí, debemos de tener, híjole, conciencia de todo lo que a veces puede pasar. Bueno, ahí se detuvo una camionetita. Miren, amigos, hasta ahí hay un equipal. Uf. Y aquí duerme alguien, porque hay una toalla, hay shorts, camisas. Ah, caray. Y hay restos de varios encendedores. De hecho, bingo, me encontré un peso, pero la verdad no acostumbro a tomar nada. Por lo mismo de que yo sí creo en las energías arraigadas en este lugar, ¿saben? Entonces prefiero no tocar ni llevarme nada. Ahora sí que aquí se quede lo que se tenga que quedar. Llantos, tristezas y pues todo ese dolor que en su momento aquí hubo, amigos. Miren, se oye ruido. Ups.
caray, esta es otro tipo de habitación. Ah, ok. Me da a pensar que muy probablemente aquí guardaban las sábanas, toallas y demás cosas, pues, que ocupaban los adultos mayores. Efectivamente. Miren. Todo está completamente enrejado, pero sí debo de tener, pues, un poquito de cuidado, porque pues si pasa gente, si hay, no es como que, ah, miren, me paso, entro y grabo, no. Está el lugar abandonado, sí. Estoy ahora sí que en plena avenida, sí. Pero pues ahora sí que vine a grabar, pues, lo que se supone debería de ser un sitio aún en funcionamiento, porque quiero que noten que este lugar no tiene fracturas ni estragos por el tiempo. ¿A qué me refiero? Manzanillo, pues bueno, ha sido azotado también, además, por huracanes, el sismo y demás, y se ve que es un lugar bastante fuerte. ¿A qué me refiero, amigos? A que este lugar bien podría seguir funcionando, pero la hazaña y la maldad de algunas personas o de grupos delictivos, pues, hicieron de este sitio, que incluso quiero que vean, no me había percatado, amigos, tenía su propia capilla. Y ni esa perdonaron, amigos, por respeto. Chequen. ¿Como para qué, amigos? Estoy de acuerdo de que cada quien tiene sus propias creencias, sean de cualquier religión. Ya saben que están los cristianos, católicos, de la Luz del Mundo, mormones y demás, pero a final de cuentas, siento que este es un espacio de oración, y los ancianitos que aquí estuvieron tenían fe. Y aquí, si ellos se sentían solos, si ellos se sentían abandonados, si ellos se sentían tristes, este era su espacio donde muy probablemente se sentían acompañados, escuchados, valorados y tenían fe. Y en esto terminó. De hecho, es este lugar, amigos, no me lo van a creer, es el lugar donde más tristeza y desolación siento. En este lugar, en la capilla. Si no hubiera visto esa mancha, amigos, créanme que simple y sencillamente les diría, pues, estoy en una capilla, en lo que fue la capilla del asilo de ancianos, que ya está abandonada. Pero lamentablemente, amigos, también fue vandalizada, y vayan ustedes a saber qué tipo de actos también aquí se cometieron. Incluso hay revistas. Todo lo que están viendo ahí en el suelo, amigos, son revistas para adultos. Pero ya no estoy hablando de adultos de la tercera edad, no, ya estoy hablando de otro tipo de revistas de entretenimiento para adultos. Miren, amigos. Híjole, un lugar bastante pesado, un lugar bastante triste. Un lugar que esconde un pasado turbio y desolador. Miren. Los dibujos, muy probablemente, de ellos o del personal que quizás aquí trabajó. Y pues bueno, amigos, esto es una exploración urbana
la verdad, de las más tristes que he conocido, de las más tristes que he visitado y que me deja sin palabras, definitivamente. La verdad es de que sí, pues no sé qué más mencionarles y decirles, porque sí hay información en Google de todo lo que les comento que aquí pasó. Fue quemado, hubo víctimas, dejaron olvidados ancianitos, y lo peor de todo, que aquí fue vandalizado y robado estando en función, entre otros hechos perturbadores e ilícitos. Entonces, pues, yo creo que es mejor retirarme del lugar, amigos. Ya saben, pues, suscríbanse, denle like, activen la campanita y nos vemos pronto en un nuevo video. Aquí, amigos, yo creo que va a ser el único lugar que espero. No me atrevería a venir de noche, y no es por miedo, sino por respeto. Porque sí me da mucha impotencia y mucho coraje. Entonces, pues, ya saben, amigos, pues suscríbanse, denle like, activen la campanita y nos vemos pronto en un nuevo video. Así que, vámonos. Pues ya saben, amigos, suscríbanse, denle like, activen la campanita y nos vemos pronto en un nuevo video. Vámonos. Me voy bastante triste, híjole, muy desilusionado, como, híjole, con, no sé, como con una pesadez y con una tristeza por todo lo que estoy viendo, por todo lo que van a ver en el video. Híjole, la verdad, cuidemos a nuestros papás, a nuestros abuelitos, y si tenemos la posibilidad y conocemos personas que son nuestros vecinos y que son adultos mayores, amigos, la verdad, cuídenlos. Necesitan de nuestro apoyo. Así que, pues, suscríbanse, denle like, activen la campanita y nos vemos pronto en un nuevo video. Vámonos.